Creo que hasta cierto punto habría sido un triunfo para nosotros, ya que estamos en cancha extranjera y sobre todo, digamos, jugando con un equipo de la categoría de Racing. Mira, ese fue uno de los mayores éxitos de clubes en esos momentos en el fútbol peruano. Sabíamos la diferencia que había con el fútbol de Argentina y fue Universitario que 48 horas, como dicen, en 5 grados, ¿no? De temperatura, recuerdo, porque yo estaba ahí. Le ganamos a estos dos grandes equipos, ¿no? Que después sirvió de pauta para la clasificación del Mundial de 70, que justamente se elimina Argentina, y ese gran equipo que tenía Perú, pues que fue al Mundial y hizo una gran campaña. Marcos, ¿qué decía? Marcos era la persona que nos exigía al máximo y era uno de los que más gozaba con estos triunfos, ¿no? Siempre su carácter fuerte, pero era muy criollo, era una persona en que tenía sus bromas también que nos hacía. ¿Qué bromas te voy a hacer? Por ejemplo, era una broma que sí me mandaba. Un día me dijo a mí, ¿cómo? Quiere cobrar 80 mil y no puedes entrar la pelota. ¿No? Y así decía, ¿cómo? Quiero 80 y no entra la pelota. Y todos se reían, pues, ¿no? Esas cosas, ¿no? Lo importante fue que hicimos un gran grupo, una gran familia, especialmente porque teníamos un entrenador que, por su carácter, por su forma de ser, creo que fue fundamental también en esa campaña, el profesor Marco Calderón. Que con ese temperamento, pues, a nosotros, a los que salían a jugar, le daba muchas ganas de brindarse, de ponerse la camiseta nacional. Bueno, ser amigo de Marco Calderón era algo más que difícil, ¿no? Marco en su forma era muy duro, muy exigente y no daba espacio al jugador como para poder bromear. Pero quienes tuvieron la suerte de llegar a ser amigo, que es mi modesto caso también, tuve la oportunidad de conocer el fondo, ir en algún momento a su casa y era un tipo espectacular, que su fondo totalmente diferente a lo que era la forma, ¿no? ¿Le jugaste alguna vez alguna broma? Claro, sí, era uno de los pocos que se podía jugar con Marco, que en paz descanse y que de Dios goce. Marco a mí en las concentraciones me iba a destapar y a levantarse, disforzado me decía. Fue uno de mis ídolos porque fue el último que sacó campeón al Sport Boys en el 84. Tengo la imagen grabada que me fui al estadio en ese tiempo con la gente de mi barrio en los camiones de la Pilsen. Nos fuimos todos a ver la final a Nacional contra Guaral, 4-1, 14 años. Nos fuimos, me acuerdo, a ver el partido final. En Occidente estábamos, la barra del Sport Boys de Occidente. Okay. Y la imagen de Marcos que me quedó grabada fue cuando íbamos perdiendo 1-0, me acuerdo, gol de Lobatón en Guaral, y necesitábamos un resultado que se estaba dando en provincia, y se empata el partido, y Johnny Watson, que en paz descanse también, que cae en este duelo, que Marcos lo lleva, del Boys se lo lleva Alianza, cae lesionado, faltaba poco, teníamos que ganar, el Boys tenía que ganar para ser campeón, y Marcos sale de la banca, y con el bullicio de la gente y todo, se escuchó el grito que le metió Marcos, o sea, el médico estaba a su costado, pero el grito que le metió Marcos a Watson lo hizo levantarse y picar de una manera que todo el mundo comenzó a aplaudir a Marcos. Watson entró y desequilibrante y se ganó 4-1 y fue una fiesta general. Thank you.